Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este webinario del arte a los derechos humanos y la cultura de paz. Esperamos sea de su completo agrado. Mi nombre es Carla Quiroz Robles y les estaré acompañando en la moderación de esta actividad. Para iniciar este espacio artístico, tenemos el gusto de presentar el ensamble vocal del CTP de Liberia, que de manera colaborativa han llevado a cabo este trabajo con estudiantes del Liceo Laboratorio de Liberia, CTP de la Fortuna de Bagaces, Colegio Bilingüe Ciudad Blanca, La Paz Community School y Benjamín Canales, estudiante del TEC, así como la encargada de la banda rítmica del CTP de Liberia, Beatriz Bentacur, quienes con la dirección y acompañamiento del docente Eric Espinosa interpretan Presagio, del compositor y cantante Fidel Gamboa. Esperamos lo disfruten. Una gota de agua, 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 una gota de agua. Yeah.
me persiguen cinco muecas y soy preso de una fábula. Ha llovido, pero siempre la distancia huele a agua. Agradecemos la maravillosa presentación de este grupo de estudiantes artistas por ser parte del Festival Estudiantil de las Artes Virtual. A continuación, brindaremos información de su interés. Solicitamos a las personas participantes de este webinario ingresar al enlace colocado en este momento en el chat para registrar su asistencia. Mencionarles que esta actividad cuenta con subtítulos generados de manera automática para aquellas personas que deseen verlos. Deben activar esta opción en el menú de acciones. Durante esta actividad, los micrófonos de las personas participantes estarán en silencio. Por tanto, pueden escribir en el chat sus comentarios, dudas o preguntas y un grupo de compañeras los estarán recopilando para brindar respuesta en el espacio oportuno. Sus comentarios y preguntas no serán expuestas en el chat general, ya que la plataforma utiliza un filtro distinto. Estaremos compartiendo durante este espacio información de interés en el chat. Favor estar al tanto. Le corresponde al Departamento de Convivencia Estudiantil de la Dirección de Vida Estudiantil la coordinación y desarrollo de este webinario, que lleva por nombre Del Arte a los Derechos Humanos y la Cultura de Paz. La Dirección de Vida Estudiantil es el órgano técnico responsable de planificar, promocionar, coordinar, ejecutar, evaluar, además de supervisar las políticas, programas y proyectos relacionados con el desarrollo integral de la población estudiantil, promoviendo identidad, arraigo, permanencia, participación, formación integral e inclusiva, respeto de los derechos humanos, convivencia y prácticas de la vida saludable, mediante acciones estratégicas para toda la comunidad educativa. A continuación, escucharemos las palabras de la directora de Vida Estudiantil, la señora Gabriela Valverde Murillo. Muy buenos días. Les damos una cordial bienvenida a una actividad muy importante, este webinario que nos va a ayudar a acercar y a conversar sobre la relación del arte con los derechos humanos y con la cultura de paz. Esto es un tema muy importante. Estamos en este regreso a clases donde debemos volver a aprender a vivir y a convivir en los espacios educativos. Después de 2 años de pandemia, no ha sido fácil y se han presentado diferentes situaciones contrarias a la convivencia y que muestran afectaciones en la salud mental de la comunidad educativa. Para recuperar la vida estudiantil debemos brindar espacios para desarrollar la confianza necesaria para aprender y resolver problemas, para desarrollar ese apego con la cotidianidad educativa, para conocer y dominar los códigos de comunicación, las relaciones entre compañeras y compañeros, también de estudiantes con personal docente, administrativo. Entonces debemos brindar el tiempo requerido al juego, a la música, al baile, a dibujar, a pintar, a cantar, a todo eso que nos permite aprender el arte de vivir, evitar el aislamiento y promover la creatividad. Muchas gracias y que disfruten de esta actividad.
Muchas gracias a doña Gabriela por sus palabras. El Departamento de Convivencia Estudiantil es la instancia, por favor. Es la instancia encargada de programar, del programa Festival Estudiantil de las Artes, que tiene como objetivo promover espacios de participación, expresión artística, promoción de habilidades y competencias para fortalecer la identidad, convivencia y permanencia estudiantil. A continuación, las palabras de la jefatura del departamento, la señora Liliana Rojas Molina. Muy buenos días a todas las personas presentes en este webinar del arte a los derechos humanos y la cultura de paz. Para el Departamento de Convivencia Estudiantil y específicamente para las personas que formamos parte del Festival Estudiantil de las Artes, es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, tomando en cuenta la importancia que conlleva realizar las actividades artísticas con un enfoque de derechos humanos. Como lo mencionaba la compañera Carla hace un momento, el Festival Estudiantil de las Artes es un programa a nivel nacional que efectivamente busca promover esos espacios de participación, expresión artística y promoción de las habilidades y competencias para fortalecer la identidad, la convivencia y la permanencia estudiantil, dándole una oportunidad efectiva a la población estudiantil de poder expresarse adecuadamente. En ese sentido, también la idea es que los diferentes actores de la comunidad educativa podamos aportar prácticas y experiencias artísticas desde un marco de derechos humanos, contribuyendo así a la educación integral de la población estudiantil. Somos conscientes que participar en estos espacios artísticos se convierte de alguna manera en un factor protector que potencia efectivamente los procesos de enseñanza, aprendizaje, las habilidades para la vida y permite la incorporación de valores y conductas favorables a la convivencia y construcción de una cultura de paz. En ese sentido, el arte se convierte en una herramienta fundamental para que la población estudiantil disfrute, aprecie y comprenda de una manera práctica y vivencial su propia realidad. Expresar sus sentimientos, impresiones, inquietudes y necesidades les permite conocer no solo su realidad educativa, sino también contar con insumos para poderla mejorar y así potenciar sus habilidades académicas y para la vida. Agradecemos a Fraisa, a Rudy, a José Luis, las personas expositoras de este día, por compartir sus experiencias con todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Liliana, por sus palabras. Deseamos reconocer el trabajo y la mística de las personas colaboradoras que han apoyado en la organización de este webinario. Les presentamos a continuación al Departamento de Convivencia Estudiantil. Departamento de Convivencia Estudiantil. Liliana Rojas Molina, jefatura del departamento. Mayra Calvo Salazar, asesora nacional de educación especial. Natalia Chávez Chávez, asesora nacional de artes plásticas. Marina Cruz Valenciano, trabajadora social. Chechey González Arce, asesor nacional de educación musical. Susana Mora Cerdas, psicóloga. Carla Quiroz Robles, psicóloga. Rosalía Ramírez Chavarría, asesora nacional de artes plásticas. Magali Vega Castro, asesora nacional de orientación. Iniciamos con el webinario.
Nos complace presentar a la señora Fraisa Alvarado Castro. Ella es facilitadora de procesos creativos y formativos, bailarina, coreógrafa, académica de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional y directora artística en Barbarc, danza folclórica, directora artística del proyecto Culturas y Raíces Costa Rica, coreógrafa del grupo de danza folclórico Tabacarí. Adelante, doña Fraisa. Muy buenos días, muchísimas gracias por la bienvenida, por brindar el espacio y muy halagada estar aquí en este momento y poder compartir y que se multipliquen las buenas experiencias. Desde la danza y la experiencia de la creación y del análisis de los derechos humanos para la cultura de paz, es un proceso que debe de analizarse o estudiarse desde la disciplina misma para encauzar los procesos hacia la reflexión y la concientización de los derechos humanos. Podemos continuar. Cuando hablamos de las artes en los derechos humanos, tenemos que considerar cuál es el germen que da origen a la obra o a la manifestación artística. ¿Y qué lo determina? Lo determina precisamente los niveles de conciencia y los grados en los que alcancemos transformaciones en las estructuras que permiten o impiden que se repliquen las violaciones a los derechos humanos, así como también el nivel de impacto en el que alcanzamos al público en las obras artísticas. El arte en sí mismo es maravilloso. El arte es una experiencia en donde te involucras con todo el ser, desde todos los sentidos. En la danza específicamente, la evolución de la persona humana está presente también en la danza. El ser humano es el centro de la experiencia artística. El ser humano, y lo consideramos en la danza, desde tres grandes áreas, no solamente desde su cuerpo físico, sino también mente y emociones. Podemos también hablar de niveles espirituales. En la danza, el cuerpo se manifiesta con su experiencia de vida. En el cuerpo se carga la historia de vida, nuestras grandes pasiones y la existencia, los conflictos de la vida misma. Y esto se manifiesta a su vez en la danza, en la composición, en la creación, en la experiencia vivida. La danza es comunicadora y satisface una necesidad de decir, de compartir. Y también es sensibilizadora al presentar de una manera estética las distintas realidades. Y tenemos que considerar no solamente la experiencia de la persona creadora, sino también la experiencia de la persona espectadora. Pudiéndose crear interpretaciones diversas, como pueden existir historias de vida y personas observando o interviniendo de manera protagonista en una obra de danza. Eso con respecto a la danza y cómo entra la danza en el análisis de los derechos humanos o los efectos de la danza sobre la conciencia al respecto de los derechos humanos. El efecto sensibilizador se refiere a que en una obra artística se puede evidenciar un hecho que haya sido vivido u observado por la persona creadora o la persona que observa. Pero para que se cree el efecto sensibilizador, las personas tienen que estar disponibles emocionalmente y tienen que tener ciertos niveles de conciencia o de información acerca del tema. Por otro lado, el efecto transformador, que incluye también el efecto sensibilizador, modifica las estructuras que permiten el irrespeto a los derechos humanos. Una obra artística puede ser sensibilizadora y no ser transformadora. Una obra de danza, cuando estamos creándola o cuando estamos observándola como espectadores, puede causar un efecto sensibilizador,
pero no necesariamente llegar a un efecto transformador. Mientras que si sucede la transformación, ya hubo un primer estadio que fue la sensibilización. Vamos a ir entrando en las diapositivas siguientes en estos dos efectos de la danza en los derechos humanos. Vamos a colocarnos ante una obra de danza a partir de tres miradas. La mirada del artista, de la persona espectadora y, en el caso de los derechos humanos y la danza, también de manera vivencial. Cuando una persona artista, una persona coreógrafa, bailarina, directora de procesos de composición de la danza, realiza una obra en donde tiene como tema algún irrespeto de los derechos humanos, está manifestando una sensibilidad hacia ese tema, que lo pudo haber visto, es decir, pudo haber sido testigo o pudo haber sido también protagonista y ya haberlo superado. En ese momento lo que hace y cumple una función de comunicación como lo veíamos en las funciones de la danza. Mientras que una persona espectadora, la mirada, la posición desde la que se coloca la persona que observa una obra de danza que trata temáticas de los derechos humanos, puede llegar a reflexiones a partir de la observación, de la apreciación de la obra. Y en ella intervienen también, como lo dijimos antes y como se pone la persona humana ante una obra de danza, su historia de vida, los conflictos existenciales y sus grandes pasiones. La danza, en la evolución de la historia de la danza, pasó de representar historias y cuentos mágicos de reyes, reinas, hadas y príncipes, seres alados, a colocarse y encontrar su centro de temáticas en la persona humana, en sus conflictos, en el amor, en la vida, en la muerte, a la vivencia, y considerar la experiencia y las emociones como temática central de la manifestación de la danza. Y en este momento, cuando colocamos a una persona ante una manifestación estética de una experiencia de vida con la que se podría encontrar representada, suceden reflexiones. Podría llegar a haber efecto transformador. Pero para eso tiene que tener ciertos niveles de información y de conciencia acerca del tema. La tercera mirada, que es la vivencial, es las prácticas artísticas como un medio para hacer denuncia, para hacer procesos de lucha. Y aquí hay que hacer dos diferencias. Podemos tener las prácticas artísticas como medio catártico, como válvula de escape para sobrellevar situaciones de violencia, situaciones de agresión, o podemos también tener el otro lugar de una práctica artística para llegar a procesos de transformación de las estructuras que permiten el irrespeto de los derechos humanos. Ambas llegan a tener efectos transformadores, pero desde distintos lugares y desde distintos y hacia distintos niveles. Cuando la vivencia sucede como una forma catártica de sobrellevar situaciones de violencia, no llega a replicarse un efecto transformador hacia otras personas. Cuando se desarrolla de manera consciente y busca procesos pedagógicos además, puede llegar a replicarse y transformar verdaderamente las estructuras para evitar la perpetuación del irrespeto de los derechos humanos. Continuando, hay dos características o dos funciones de las prácticas de la danza que se realizan o que realizan las personas que han sufrido irrespeto a los derechos humanos.
La función estética, que es la función del arte, de hacer arte por sí mismo, pero además de hacerlo como un ejercicio hacia la rehabilitación. Entonces, tenemos agrupaciones, asociaciones, colectivos de danza, grupos profesionales, compañías, que realizan obras de danza, y eso ya implica una función estética, pero que lo hacen para generar procesos de rehabilitación, de resolución de conflictos, desde la función de comunicación y sensibilizadora. Por otro lado, en la danza, el proceso pedagógico, el papel pedagógico, involucra además los elementos del contexto de la persona que fue irrespetada, que fue violentada, y debe colocarse además del contexto, la memoria y validar el dolor, validar la situación para modificar la conducta. Es entrar en un proceso de aceptación, reconocimiento y de disposición al cambio para evitar, primeramente, reconocer los actos que vulneran a la persona y realizar una denuncia. Con estas dos funciones pueden estar presentes en aquellas tres miradas que vimos. La mirada del artista, la mirada de la persona espectadora, como también y de manera más principal en la mirada de la persona que lo vivencia. Y cuando hablamos de la persona que lo vivencia, es precisamente más importante que se cumplan estas dos funciones porque es la persona que realmente ha sufrido la agresión y necesita entrar en estos procesos de transformación. Para comprender hacia dónde se dirigen o cómo interactúan estas características de las que hemos hablado en la danza, vamos a tomar como ejemplo una obra artística del 2019. Este video es un video promocional de la obra en el que se puede ver un poco el manejo del cuerpo, de la expresión y del movimiento para representar esta situación de violencia y llegar a procesos transformadores a partir de un discurso desde el movimiento. Gracias. Analizamos algunos aspectos, algunas cosas que pudimos observar en el video. ¿Por qué la semidesnudez? Para comprender el discurso. Cuando se está desnudo, se es vulnerable. Estás expuesto, no tienes ningún medio de protección. La manipulación entre intérpretes, entre bailarines. ¿Cómo manipulas un cuerpo? Por supuesto, para la obra de danza hay aspectos técnicos, pero la representación de la realidad, cómo tomar la ficción de los aspectos técnicos y plantearlos desde la realidad, tiene un simbolismo. Estás tomando a una persona como un objeto que puedes manipular. ¿Por qué el foco en los pies? Con los pies transitamos, avanzamos, marcamos caminos y tenemos la capacidad de tomar otro camino, regresar o continuar por el mismo.
Cuando se representa una situación cualquiera, a través de formas artísticas, en este caso propiamente de la danza, se trabaja a partir de la estética y de la poética. Y tienes la alternativa de, a través del movimiento, los seres humanos nos movemos y realizamos acciones, y nuestra conducta, nuestro lenguaje corporal dice cosas, tiene mensajes. Y podemos tomar estas acciones y colocarlos como parte del movimiento de un gesto danzado, a como también puedes hacer una abstracción de ese movimiento. Sin embargo, esta es una decisión que toma la persona directora o la persona coreógrafa para exponer el discurso y, a partir de esta forma estética, llevar a las personas espectadoras y a sus propios intérpretes creadores a los procesos de reflexión o de transformación, dependiendo de dónde se coloque. Esta obra es de la dirección general y coreografía de la máster Nanda Yure Harley. Fue interpretada por la compañía de Cámara Danza Una, en donde sus bailarines fueron además co-creadores. Y la institucionalidad la señalo y es importante por lo siguiente que vamos a ver. La Universidad Nacional es la institución que la financia y además hubo un trabajo intersectorial en donde intervino también instituciones como el INAMU y el Instituto del el Estudio del Hombre. Continuando, la obra trata la violencia contra las mujeres y la cultura del patriarcado, que, como decíamos y podemos ver, trata a las mujeres como un objeto. Y el nombre cicatriz como un simbolismo de la evidencia de que hubo un acto de violencia. Y la cicatriz que queda como un llamado al cambio, que debe sucederse una transformación. Podemos encontrar entonces que a través de la danza mostramos el ejercicio o situaciones de violencia y el ejercicio del poder que sufren las mujeres costarricenses. ¿Por qué específicamente las mujeres costarricenses? Porque para llegar a esta obra se realizó todo un proceso de investigación. Y eso es importante para considerar que una obra, en este caso una obra de danza, trata o se dirige hacia la concientización de los derechos humanos. Hay rasgos que necesitamos encontrar en una obra para considerar que busca una conciencia de los derechos humanos. ¿Cuáles son estos rasgos? Que la obra sea resultado de un proceso creativo que involucre el punto de vista de las personas víctimas. Que estén consideradas siempre es importante porque si no estamos partiendo de una realidad desconocida o de una realidad que conocemos simplemente como espectadores. La vivencia es importante porque es lo que te dice la verdad. El segundo rasgo es que se haya considerado también el contexto sociocultural de las víctimas. Como seres complejos y como sociedad, como vimos también desde la danza, que no solamente somos un cuerpo físico, sino también que nos involucramos en la vida desde nuestras emociones, de manera espiritual y de la mente. Considerar el contexto te permite una mirada amplia acerca de la situación que permite que se repitan y que se multipliquen las situaciones de violencia de los derechos humanos. Y un tercer rasgo, que fue al que me referí cuando mencioné la institucionalidad que consideran algunos estudiosos de este tema, es que debe de existir y estar presente la institucionalidad para poder compensar como garante de que no se repitan, de que no se perpetúen las situaciones de violencia de los derechos humanos. Sin embargo, dependiendo del contexto, de las condiciones de las organizaciones, de los grupos o de las personas artistas que quieran ser representantes o ser activos en cuanto a la conciencia de los derechos humanos, puede ser posible que esté la institucionalidad a partir de cofinanciamientos o de fondos
como pueda que no lo esté, sin que eso desvalide el ejercicio de la sensibilización. Entonces, esta obra en específico integró procesos de investigación previo al proceso de creación, como les mencioné. Integró la visión de la víctima desde el análisis de personas expertas en el tema. Como les mencioné, estaban en su proceso de investigación, integraron a instituciones gubernamentales que atienden situaciones de violencia, en específico para este caso contra las mujeres. Y además integró miradas interdisciplinarias de distintas áreas del arte, desde distintas áreas de conocimiento como las ciencias sociales, para entrar en el contexto y la realidad de la víctima. En esta obra encontramos quizás solamente dos de las miradas que mencionamos antes, la mirada del artista y la mirada de la persona espectadora. La mirada de la persona que lo ha vivido sucedió dentro de los procesos de investigación a partir de entrevistas. Y estuvo presente además la institucionalidad al ser la Universidad Nacional, la institución que acuerpa y permite a partir de fondos que sucedan estos procesos de reflexión. Ahora, en nuestra realidad, desde los centros educativos, son ustedes las personas que más conocen las realidades y las posibilidades. ¿Cuáles serían las acciones que desde la danza se pueden realizar para la concientización de los derechos humanos? Desde distintos espacios y programas, como el mismo Festival Estudiantil de las Artes, guiando procesos con estudiantes creativos de la danza y del movimiento corporal, incluso también desde la danza folclórica, a analizar las temáticas de las canciones y reconocer cuáles, aunque sean cosas, aspectos culturales de la sociedad, cuáles pueden mejorar para hacernos una mejor sociedad. O incluso desde procesos de enseñanza-aprendizaje, desde actividades de mediación en nuestro salón de clase. Son ustedes las personas que mejor conocen el contexto y que mejor conocen la realidad y las posibilidades. Y esta es simplemente una invitación a, de manera consciente y planificada, dirigir procesos que lleven al estudiantado a ser mejores seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Fraisa, por su excelente presentación. Le pedimos que nos acompañe hasta el espacio de preguntas posterior a las siguientes ponencias y le recordamos a las personas participantes ir realizando sus aportes y consultas en el chat. Queremos además recordarles ingresar al enlace colocado en el chat para registrar su asistencia a este webinario. Muchas gracias, Leo. A continuación, tendremos la participación del señor José Luis Solís. Es profesor de educación musical en el Ministerio de Educación Pública, profesor de teatro. Se desempeña como director de bandas escolares y gestor e investigador y promotor cultural. Ha realizado estudios de dramaturgia, dirección teatral y danza en países como Argentina, Alemania, Belice, Estados Unidos, Rusia y Costa Rica. Presidente de director fundador de COPE Artes, director de comunidades artísticas Los Despiertos Costa Rica, director del Festival Internacional de Teatro Embrujarte, promotor de teatro comunitario, coordinador de la Red Nacional de Teatro Comunitario, facilitador de charlas y talleres, cantante, tecladista, percusionista y compositor. Adelante, don José Luis. Bueno, muy buenos días. Muy buenos días. Un gusto de verdad estar acá con todos ustedes, las personas que nos están viendo en este webinario y las compañeras expositoras. Realmente es un privilegio encontrarme esta mañana conversando un poquitito sobre arte, cultura y derechos humanos.
que es lo que estamos acostumbrados a trabajar pues todos los días. Mi experiencia me ha dicho que sistematizar procesos es una de las mejores herramientas para reinventar, para ver qué hacemos bien, para ver qué estamos repitiendo, qué no estamos innovando. Y por supuesto, esto en derechos humanos es básico, porque atender a poblaciones tan diversas durante tanto tiempo significa estar muy pendiente de qué es lo que está pasando con ellos. Cuando digo o cuando decimos participación activa, es de todos los involucrados, ¿verdad? Muchas veces cuando trabajamos en el Ministerio de Educación creemos que, bueno, sí, el eje central son los estudiantes, pero si los profesores, los maestros de grupo, de materias especiales, el director, la directora, la junta de educación, el patronato, la supervisión escolar y sigo para arriba, no se involucran en los procesos que se desarrollen, llámese creativos o de cualquier índole, siempre van a haber agujeros negros que no sabemos cómo llegar a tapar, ¿verdad? Entonces, cuando decimos participación activa, es de todos los involucrados del proceso educativo durante este proceso creativo específico o durante cualquier actividad que se haga. El estudiante, el centro educativo y, por supuesto, la familia son entes básicos para que este proceso creativo y de participación activa se pueda dar. Siguiente. Lo que es básico para nosotros entender que los estudiantes, niños y niñas que tenemos en nuestras escuelas pueden realizar desde sus habilidades es no creer que venimos de una tabula rasa, ¿verdad? Que ellos no tienen un conocimiento previo. A veces se comete el error en la enseñanza de que lo que nosotros estamos enseñando es como una primera vez para los chicos y para las chicas, ¿sí? No se puede partir de ese hecho. Los conocimientos que ya de antemano tienen los estudiantes es algo fundamental para que uno pueda tomar en cuenta. El hecho de, por ejemplo, hacer un diagnóstico, ¿verdad? Es algo importantísimo cuando uno va a empezar un proceso creativo, porque si estamos hablando de teatro, o música, de danza, de artes plásticas, y creemos que un estudiante tiene ese conocimiento previo, estamos cometiendo un grave error. Pero si también creemos que un chico nunca ha estudiado, perdón, que nunca ha visto o se ha involucrado en algo de teatro o de música o de danza, también podemos cometer ese error. Entonces, más ahora, ¿verdad? Estamos en una era en la que las tecnologías son una cosa tremenda. Tal vez en la época de nosotros pues no era tan accesible tener esta información, pero ahora los niños y las niñas en edades inclusive preescolar tienen un conocimiento previo muy diferente al que tenían los chicos hace 10 años, hace 15, 20 años, cuando nosotros empezamos. Que inclusive muchos de los que somos profes ahora nos tocó ir a una biblioteca. Yo recuerdo montarme en un bus para ir a la Biblioteca Nacional para buscar un libro, cuando ahora lo tenemos al dedito con un teléfono celular o una computadora. Entonces, ese conocimiento previo que tienen los estudiantes ya de por sí es muchísimo más grande que el que tenían o el que teníamos nosotros. Entonces, ese respeto también por la capacidad intelectual que tienen los chicos hoy en día es algo que es básico de cualquier proceso creativo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta antes de iniciar. Una segunda parte es el impacto emotivo. Siempre nosotros como educadores o como formadores o como creadores estamos buscando nuevas herramientas para presentar nuestros trabajos. Si es en el caso, por ejemplo, de la parte artística específica, pues nuevas tendencias, nuevos lenguajes universales, inclusive nuevas tecnologías. En el caso de la educación es lo mismo. Yo tengo como educador la obligación de buscar nuevas alternativas para mostrar a los estudiantes la materia, el trabajo que vayamos a desarrollar, y ese impacto básicamente tiene que ser emotivo, porque si yo no hago un clic de empatía con el estudiante, perdí muchísimo tiempo para recuperar la confianza, para ganarme esa confianza también y para que ellos se ganen la confianza con el espacio creativo que se está desarrollando. Pongo un ejemplo. En la escuela donde yo trabajo, los chicos de sexto grado no tienen ningún problema en cantar. Cantan.
música costarricense, música latinoamericana, cantan en inglés, no tienen ningún problema. Pero en algún momento me tocó hacer una sustitución de un compañero en otra institución y yo saco la guitarra y les digo, ahora sí, chicos, vamos a cantar. Y se quedaron así, se volvían a ver entre ellos, ¿verdad? Como, porque nunca en la vida habían cantado. Entonces, ¿cómo hacía yo para en una clase poder enamorarlos de forma de que por lo menos le perdieran el miedo o la fobia que tenía a cantar porque nunca habían tenido ese proceso? Bueno, yo tengo que tener esa capacidad como docente, como artista, de generar una empatía emotiva hacia esos chicos. ¿Qué opté por en ese momento? Bueno, guardé mis cancioncitas y les dije, nada, vamos a ver qué canciones oyen ustedes. Yo ando desactualizado de las nuevas tendencias y entre varias de las canciones que escuchamos, algunas a golpe de oído, sentí que eran muy provechosas y pudimos desarrollar la clase. Entonces, ese impacto emotivo depende mucho también, no solo de lo que yo lleve preparado, sino de la reacción que tengan los estudiantes. Eso es algo que uno como facilitador, como profesor, como tallerista o como artista investigador, tiene que tener muy a flor de piel, ¿verdad? De esa investigación, esa observación que es básica de cómo reaccionan los estudiantes. Y para terminar esta primera etapa de la sistematización que, digamos, que yo trabajo desde hace ya varios años, es la construcción del conocimiento colectivo, ¿verdad? No somos burbujas, no somos islas, vivimos en un ambiente súper rico, nutrido, y muchas veces cuando los estudiantes llegan a un grupo por primera vez, el conocer a estos compañeros y sus diversidades hacen que ese conocimiento se vaya construyendo instintivamente, ¿verdad? Es una cuestión instintiva. Lo que es la retroalimentación que uno como docente puede tomar de lo que ellos como estudiantes proveen en un aula es básico y es fundamental y hay que hacerlo. Y aparte de la retroalimentación, algo que es también básico, entender el perfil de inteligencias múltiples que tienen los estudiantes, ¿verdad? Hay estudiantes que son muy kinestésicos, que son los chiquillos esos que siempre están moviendo. Hay chiquillos que son muy musicales, ustedes les ponen una canción y conectan inmediatamente, o música y conectan. Hay chicos que son completamente visuales, vos haces un mapa conceptual o haces alguna cosa en la pizarra o en la pantalla y ellos rápidamente entienden. Entonces, esa construcción de conocimiento colectivo se da a partir también de las diferentes inteligencias que tenga los que tengan los estudiantes, las estudiantes, pero también el perfil que tenga el docente. Y a estas alturas del camino es muy importante que nosotros los docentes sepamos cuál es nuestro perfil de inteligencias. Bueno, no, a mí realmente lo del baile no se me da. Entonces, no voy a generar un impacto emotivo bailando, ¿verdad? Yo tengo que tener claro eso. Yo voy a generar un impacto emotivo desde las herramientas o el perfil de inteligencias que yo como docente también sepa que puedo tener ahí como un top. Todo esto como una primera etapa lo que genera es un acercamiento vivencial, repito, emotivo, de los estudiantes hacia cualquier actividad. Hay un videito que grabé hace no sé cuántos años, a continuación para que lo veamos, que es como un resumen de más o menos esto que acabo de decir. Eso, por ejemplo, lo que los chicos hacen es un pequeño acercamiento a los instrumentos de percusión, en este caso la pianica, que es un instrumento de viento, con notas facilísimas, tres notas, pero la construcción colectiva que se da hace un efecto pivot en donde hay chicos de primero, tercero y quinto, y eso no importa.
porque ellos están siendo parte de una cofradía, si queremos decirlo, ¿verdad? Una camaradería entre ellos a partir de la música, que salen contentísimos del ensayo y llegan con muchas ganas a la casa de estudiar lo que vieron y vuelven al siguiente ensayo queriendo más. Yo no teniendo que exigirles más, sino ellos mismos convencidos, porque el impacto emotivo que se da desde la construcción del conocimiento colectivo hace que estas cosas surjan, ¿verdad? Eso sería como la primera parte. Lo que es la labor artística, ¿verdad? Lo que es ya nuestro caldo de cultivo, es también algo fundamental, y con la pandemia esto de reaprender ha sido como el sello, ¿verdad? Reaprender siempre es la mejor opción, y ya nosotros en la parte artística y cultural lo hemos hecho siempre. Ahora con la pandemia, pues el mundo entero a nivel global ha aprendido a reaprender. Y es algo que es muy interesante, porque con cada estudiante, desde su núcleo germinal, digámoslo así, desde su hogar, desde su comunidad, desde su entorno, nosotros tenemos un montón de posibilidades, y a partir de esas posibilidades podemos construir nuevo conocimiento. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como docentes en la labor artística? Que a veces nos quedamos en lo que ya sabemos que funciona, o en lo que tenemos 10 años de hacer, y nos cuesta reaprender, nos cuesta cambiar ese chip. Y ese chip se cambia simplemente estando en un salón de clase todos los días, con 30 niños, con 30 familias, con 30 historias. Entonces, esto de reaprender y quitarnos el chip, de seguir haciendo lo que normalmente hacemos, es algo que también se puede sistematizar. La siguiente. Nosotros tenemos que ser siempre investigadores. Es algo que es fundamental. Si vamos a hablar de una canción, como lo decía ahora la colega con el tema de danza y las danzas folclóricas, yo tengo que irme a la raíz de esa canción, ¿verdad? ¿En qué contexto se hizo? ¿En qué año se hizo? ¿Por qué utilizan ese lenguaje? Y tratar de, como investigador, llevar la información lo más concreta posible para que los chicos y las chicas puedan también empezar a tomar partido. Y el por qué en aquella época, si escuchamos Caña Dulce, por ejemplo, ¿verdad? El germen machista está ahí, ¡puc! Y no se quita, o sea, ahí está metido. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr entender en una dinámica mundial diferente ahora, que los chicos también tomen partido y entiendan las diferencias de hace 100, 200 años? Bueno, investigando. Es algo que nosotros hacemos y tenemos que hacer todos los días como docentes, como artistas. La parte de la investigación es algo que tiene que estar en nuestra labor cotidiana. Por otro lado, el tema de la inclusión, ¿verdad? Cuando uno tiene una diversidad de estudiantes tan grande, hables en una escuela, pero cuando estás en diferentes escuelas, colegios o comunidades, en el caso de la labor artística, el tema de la inclusión no es, bueno, aquí están todos, todos van a cantar. No, eso no es inclusivo. Eso no es inclusivo. Decirles, bueno, ahora los vamos a incluir a todos y todos van a cantar o todos van a bailar. Porque hay muchos que no les gusta, que no quieren, que nunca han tenido ese acercamiento. Entonces, dentro del mecanismo de trabajo que yo como docente, como formador y mi labor docente, me debe encaminar a buscar cómo hacer esa inclusión real, ¿verdad? Si de repente yo tengo, creo que por ahí tengo el ejemplo en el video, no lo recuerdo, una banda rítmica, pero tengo una persona que toca saxofón, yo tengo que meter de alguna forma ese saxofón, tengo que hacer una inclusión. Pero si de repente en la banda se me acercan, como me pasó, 10 chicas que me dijeron, es que nosotros estábamos con los abanderados, pero ya no tenemos quien nos ensaye y nos queremos incluir en la banda, pero hey, como no tocamos instrumentos, no, vénganse y algo vamos a hacer. Y a partir del movimiento, del baile, de los pasos, de la rítmica, luego utilizaron unos platillos y ya eran parte de la banda y iban bailando, iban desarrollando también. Entonces, esto de tener una capacidad de inclusión, no es todos participan, todos hacen, sino cómo participan, cómo hacen y qué les gustaría hacer, ¿verdad? Yo creo que esto dentro de una cultura de derechos humanos y de paz es fundamental. No decir, no, es que usted va a hacer esto y usted va a hacer esto. A veces, inclusive en los programas que ya nosotros recibimos como docentes, el hecho de ser tan cuadrado el programa, como que te cierra un poco la visión y te obliga a ser cuadrado, y no. Dentro de esa
dentro de esa posibilidad de estirar el programa, yo puedo hacer miles de cosas, siempre y cuando tenga muy claro en mi labor docente estas dos partes. Ser investigador, que es fundamental, y la inclusión y cómo voy a generar esa inclusión, ¿verdad? Creo que esas dos partes en lo que es labor docente es lo que para mí, dentro de mi experiencia, me ha funcionado montones. Hay un video que más o menos también refleja un poco. Ahí, por ejemplo, hay chicos con guitarras eléctricas, que en una banda rítmica eso no se ve, pero bueno, hay un grupo de guitarras eléctricas que querían participar del 15 de septiembre. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo somos inclusivos? Bueno, vénganse, vamos a ver cómo generamos a partir del conocimiento y de la integración a esas guitarras eléctricas. Habían muchos hombres que querían tocar lira y nunca habían tenido la posibilidad de tocar lira. No, no, vengan, es un instrumento como cualquiera, vamos a tocar lira todos. Las chicas que les contaba de platillo, los chicos de saxofón, en esta banda logramos que la institución diera una apertura para que los de la nocturna también estuvieran en la banda del día y viceversa. ¿Por qué? Porque los chicos de la escuela nocturna, del colegio nocturno, no habían tenido la oportunidad de tener esta inclusión y bueno, logramos con el departamento de orientación generarles el espacio y los chicos de la nocturna venían a su ensayo y de una vez se quedaban a sus clases nocturnas. Generamos el ensayo como a la salida de la jornada de la mañana, de los chicos del colegio, y a la entrada de la nocturna. Entonces, esos son mecanismos muy sencillos de inclusión y de generar, en este caso, una banda de 120 integrantes, muy diversos, de diferentes edades, de diferentes incluso de colegios, de diferentes instrumentos, que después nos tocó partirnos la cabeza para ver cómo hacíamos para llevar las guitarras en un carro del 15 de septiembre en desfile, ¿verdad? Pero bueno, y ese es otro tema. Y ahí es donde me vuelvo a la primera parte, que tienen que estar todas las instancias de acuerdo. O sea, si no tenemos el apoyo de la junta, de la dirección, de los profesores, este tipo de cosas no salen. O sea, no van a salir. Entonces, eso es algo que tiene que quedar muy claro, que tenemos que tener un apoyo de toda la familia educativa. Y ya para cerrar, algo que es, para mí, de las cosas más maravillosas que tiene el Ministerio de Educación y Vida Estudiantil, es el Festival Estudiantil de las Artes. Una de mis primeras experiencias o recuerdos artísticos es verme con una flautota grande, en ese momento no sabía ni cómo se llamaba, tocando una canción original en creo que era en el salón del IMSS, que es como un anfiteatro que había en IMSS. Y yo me acuerdo de estar ahí, no me acuerdo cómo llegué ni quién me llevó, pero yo recuerdo a mis tantos años esa experiencia, y me la dio el Festival Estudiantil de las Artes, que antes se llamaba Festival de la Creatividad. Y no solo eso, sino que conocí a otros chicos de Guanacaste que hacían lo mismo que yo. Y yo jamás pensé en mi vida que eso existiera. Entonces, para mí el Festival Estudiantil de las Artes es la ventana ideal. Dentro de esta ventana ideal, seguimos a la otra diapositiva, la vitrina de talentos que se da desde el Festival de las Artes no se consigue con ninguna otra estrategia. O sea, eso yo quiero
en este webinar, ya que me dieron la oportunidad, que quede muy claro. El Festival Estudiantil de las Artes no puede desaparecer, o sea, por amor a Dios, eso no puede suceder. Es un proyecto, es un programa que tiene que continuar, así como ha venido creciendo durante tantos años, porque es la vitrina de talentos, es realmente el espacio en donde ese montón de chicos que son artistas natos pueden mostrarse. Si no, no tienen cómo. No tienen cómo. Entonces, el Festival Estudiantil de las Artes es maravilloso. Esa foto, por ejemplo, todas las que están ahí ya son mamás. Esas chiquillas de quinto y sexto grado de X momento de mi vida se presentaron en el Teatro Nacional antes que yo. Yo nunca había entrado al Teatro Nacional a presentarme y ellas se presentaron en el Teatro Nacional. Entonces, esos talentos, esas vitrinas, esos impactos emotivos no se quitan nunca en la vida y yo no conozco a mis X años otro método para lograr ese impacto. Y por eso pongo también un segundo punto que es un derrotero humano. En el momento en que uno conoce el arte, se jodió, porque a partir de ahí la vida le cambia, ¿verdad? Entonces, para estos estudiantes, para estos chicos, para estas personas, conocer el arte, y no solo conocerlo, vivenciarlo, estar metido en montarse en un bus, ir a cantar a otra escuela o a un festival en tal lado o en el parque central de la comunidad, en este caso el Festival de las Artes, en el Teatro Nacional, en el INS, en el Parque de Diversiones, en las escuelas compañeras del circuito, es algo que nunca más se les va a quitar. Y yo me he topado ya mamás, chicas de esas que fueron estudiantes mías en algún momento, que me dicen, profe, es que usted se acuerda cuando fuimos allí. No, yo no, a mí no se me olvida, profe. A mí no se me olvida, fue lindísimo. Porque había un coro que era más grande que el de nosotros y nosotros pensamos que el de nosotros, con 20 era grandísimo. Y nos encontramos uno como de 70. Entonces, para ellas ese impacto de conocer también en un punto de su vida, el arte es un derrotero humano que nunca, yo no sé, o sea, no sé cómo hacer para generar esa sensación con otras cosas. Y cierro con algo que es fundamental, que es la convivencia y la identificación, ¿verdad? Encontrar pares en el mundo cuesta mucho. Y a veces cuando uno se encuentra otro loco igual a uno, uno dice, no estoy solo en el mundo, me encontré otro igual. Entonces, el chico este con la flautota alto que de repente pensó que el profe me puso a tocar esto y soy el único en el mundo y cuando te das cuenta que hay una diversidad en la familia de flautas y hay otros igual que vos, es una maravilla. El que hace teatro y llega con sus trapos de la casa y le robó la cortina a la mamá y la cueva a la abuelita y los zapatos del papá para poder disfrazarse, para llegar a hacer un espectáculo teatral y toparse con un chiquillo de Cañas. ¿Cómo? Yo hice exactamente lo mismo en una convivencia del Festival de las Artes, no tiene nombre. Entonces, cierro con un videíto de los chicos y muchísimas gracias. Las cosas de la tecnología, bueno, ahí vamos a esperar el videito y mientras tanto, de verdad, agradecerles por este espacio a Vida Estudiantil y a todas las personas que lo organizaron, fundamental seguir hablando de arte y cultura y bueno, ahí está el video. Sin duda, yo creo que
esto es bastante emotivo. Estos son chicos que se encontraron en un lugar, todos son de diferentes escuelas, y ahí se dieron cuenta que habían otros que cantaban como ellos y que les encantaba cantar, y se generó una cosa muy bonita durante un año. Ya después cada uno agarró su rumbo, pero estas son las experiencias dentro de esta convivencia que es fundamental para mí. Muchas gracias. Muchas gracias, don José Luis, por su excelente participación y por compartir con nosotros estas experiencias tan inspiradoras. Le pedimos que nos acompañe en el espacio de preguntas, aportes, comentarios y posterior a la siguiente ponencia. Nuevamente recordamos a las personas participantes realizar sus comentarios o sus aportes en el chat. A continuación, nos complace presentar a la señora Ruth Angulo Cruz, cofundadora de la Casa de Garabato y editorial Pachanga Kids, directora académica y profesora de dibujo básico y avanzado en la Academia Santa Gráfica, ilustradora, con más de un centenar de títulos educativos y literarios, productora audiovisual de las series Costa Rica Wow, Tremendas Leyendas, Las Aventuras de Tío Conejo, entre otras, arquitecta por la Universidad de Costa Rica, cuenta con estudios en Historia del Arte en Madrid, España, así como urbanismo en Rotterdam, Países Bajos. Adelante y bienvenida, doña Ruth. Doña Ruth, el micrófono. Hola, ¿me escuchan ahora? Sí. Adelante, sí. Muchísimas gracias. Perdón que estas plataformas son tan desconocidas para los que trabajamos a veces en manualmente, ¿verdad? La mayoría de las veces. No sé qué pueda decir yo para agregar a lo que ya dijo doña Gabriela y agradecerle de una vez al Departamento de Vida Estudiantil y al MEP, a lo que dijo doña Liliana y Fraisa y a las vivencias de José Luis. Así que creo que posiblemente mi ponencia sea más corta y los voy a relevar de estar aquí sentados viendo caras todo este rato. Estas ilustraciones son parte de lo que hacemos en Casa Garabato y creo que primero hay que decir que cuando hablamos de derechos humanos, uno de los más importantes es el de la expresión. El derecho a la expresión incluye expresarse por medio del arte como un derecho humano. Y como decía ahorita José Luis, todos somos artistas natos. Nacemos cantando, bailando. Un bebé puede seguir el ritmo. Desde pequeñito tararea una canción. No hay un niño que esté en mis clases que me diga que no puede dibujar algo. La mayoría empiezan a decir que ya no pueden dibujar algo cuando creen que no está bien, cuando creen que la forma no es correcta o que no es realista. A veces nosotros como docentes tenemos que pensar más en darle espacio a la expresión libre, sin juzgar la forma, nada más apreciando el contenido. Bueno, entonces empecemos. Primero estábamos hablando de la conceptualización. Tal vez podemos pasar a la siguiente diapositiva. En la conceptualización, entonces, hablamos de la posibilidad de que, por ejemplo, un niño que está viviendo en una situación en donde ha sido victimizado, como decía Fraisa en el programa de estudio de investigación, y necesita denunciar lo que le está sucediendo, dejarlo expresarse libremente, ya sea por escrito, gráficamente, a través del movimiento, a través del guión de un videojuego, porque a veces dejamos por fuera sus propios gustos y sus sensibilidades. Sin juzgar si tiene la gramática correcta, si la línea se salió del soporte, si el color atravesó el límite, ¿verdad? De la forma. Este, por ejemplo, es un dibujo realizado por un niño que estaba encerrado en la frontera de Estados Unidos recientemente a la espera del reclamo de sus familiares. Nosotros hemos estado trabajando en Casa Garabato sobre el tema de la migración de los niños. Estos son menores de edad
que avanzan desde sus países hacia el norte, la mayoría de ellos, y son detenidos en las fronteras. Habrá algunos que tienen éxito en cruzar. Así que hay algunas vivencias que hemos tenido que analizar de niños que viajan a veces desde Guatemala hasta Estados Unidos a pie, solos, en las más crudas situaciones. Cuestiones que tienen que ver con la libre expresión se generan en la frontera, donde el niño es entrevistado y tiene que contar su historia. Cuando cuenta su historia, entonces utiliza una herramienta neutra. El arte no es bueno ni malo. Tenemos que estar primero claros en eso. Puede ser utilizado para cualquiera de las dos, de los dos fines. Es una espada de dos filos. Se puede usar para transformar el pensamiento hacia donde uno quiera. Se puede usar para denunciar una situación y para disponernos al cambio, como dijo Freiser, para generar el terreno en donde luego podamos sembrar una transformación real. Si quiere, pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, sobre esa misma situación de los niños migrantes, tenemos que saber que el arte invita siempre al carácter contemplativo, o sea, involucra al otro, ya sea el policía en la frontera, ya sea el agente de la UNICEF o del ACNUR o de la UHCN, que recibe al refugiado o a veces el que lo encarcela. Y es de carácter activo, o sea, intenta que la otra persona responda. Hay una comunicación. El que dibuja, el que baila, el que canta, no solo lo hace para sí mismo, sino que espera un diálogo. Aunque a veces uno diga, bueno, es que estoy dibujando esto para mí. No es cierto, estoy dibujándolo para afuera, para sacarlo de mí, para ponerlo en una exposición, para mostrar mi contenido espiritual o mental, mi preocupación. Pasemos a la siguiente. Entonces, a veces existe el conflicto entre el artista y el espectador. No siempre el espectador va a estar de acuerdo con el artista. Y nos pasa mucho a los maestros que sugerimos siempre el tema, ¿verdad? Y les decimos, bueno, chiquillos, es la semana de los parques nacionales y vamos a ver Costa Rica, wow, la serie animada. No, ese era un anuncio. Pero si la quieren ver, es gratuita para todas las escuelas. Entonces, nosotros proponemos casi siempre el tema. Ubicamos a los chicos en una visión que es dirigida por el adulto y no proviene desde una causa interior. Creo que hay una parte meditativa que debemos proponerles a los muchachos. ¿Qué es lo que a ellos les preocupa? ¿Cuáles son realmente sus vivencias interiores? ¿Qué es lo que les pasa en sus hogares? ¿Qué les pasa en su colegio? Por ejemplo, tuvimos una experiencia en un colegio en donde la clase de arte era justamente al mediodía. Entonces, estábamos viendo el diseño de afiches, el diseño publicitario, y hablando un poco sobre la composición de afiches. Claro, ese era el tema que nos tocaba abordar del programa educativo. Y entonces había que descubrir cuál era el tema que les preocupaba a ellos. ¿Cuál era el afiche del que tenían que hablar? Y los adultos siempre es, ah, bueno, hablemos de la conservación. Ah, bueno, no, hablemos de las diferencias entre géneros. Hablemos sobre la diversidad. Y todos estos temas que están tan de moda. Digamos que no quiero con eso despreciarlos, pero significa que estamos imponiéndolos. Esta vez les preguntamos, y la mayoría de los chicos en realidad lo que más les preocupaba era que tenían hambre al mediodía y no podían poner atención a la clase de artes. Esa era su preocupación real y es un derecho comer y era un derecho expresarlo. Entonces todos diseñaron afiches sobre el caso
para expresárselo al interlocutor, que era la dirección de la escuela, que si podían hacer algo con el horario, de manera que ellos pudieran comer y luego entrar a la clase. Entonces, estos conflictos de partida emocional, racional y cómo es el diálogo, es en donde ensayamos la tolerancia. Es muy fácil decir que derechos humanos tiene que ver con la intolerancia de la intolerancia, ¿verdad? Cuando uno no es el que tiene que ser el tolerante. Pero cuando es uno el tolerante, entonces se complica. Ahí hay que tomar en cuenta lo que estaba diciéndonos José Luis. Hay otro como yo preocupado por lo mismo que yo me estoy preocupando. Y estamos enfrente entonces de una denuncia. Este es nuestro concepto, nuestro discurso, sea el que sea. En este caso, esta ilustración tiene que ver con la comunidad LGTBIQ y tiene que ver con los derechos de las parejas lesbianas. Entonces, bueno, puede ser que haya gente a la que no le guste este tema, le moleste, le parezca no apto, lo que sea. Pero uno tiene que decirlo. Entonces, uno identifica la causa. Esa es la primera cosa. Y luego utiliza una estética, que ese es el lenguaje que tenga la inteligencia emocional de esa persona. La estética es muy, muy privada, digamos. Cada uno tiene sus herramientas naturales, como hablaba antes José Luis y decía Fraisa. A veces a través del movimiento y no necesariamente a través de, no sé, la repetición de un poema con gestualidades. De pronto el niño tiene más bien ganas de hablar en otro idioma. Las herramientas que les tenemos que ofrecer los profesores son precisamente estas linternas para enfocar su preocupación. Si quieren, pasamos a la siguiente. Yo voy hablando, usted las va pasando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la herramienta? En mi caso y en el de mi equipo, las herramientas son gráficas o son audiovisuales. Puede ser que eso les interese a los chicos también. Tal vez no tengan la capacidad de hacer una película, pero pueden conceptualizarla. Pueden conceptualizar un guión, una sinopsis para un libro. Tal vez no vayan a producir y publicar el libro en este momento, pero pueden producir un storyboard para ese libro, un layout, una secuencia de imágenes que nos expliquen página a página cómo va a ser tal vez un cómic, una novela gráfica. Casi nunca nos preguntamos cuáles son sus soportes favoritos. Los ponemos a hacer cosas nuestras, de viejos, de nuestra generación. Y nos sentimos orgullosísimos porque las hagan. No está mal que conozcan nuestras tradiciones y a nuestra generación, pero es importante como participantes y co-creadores, porque eso es lo que somos al final, los guías de las clases. No somos instructores ni tampoco estamos llenando frascos vacíos, ¿verdad? Los niños no son frascos vacíos, como bien sabe José Luis. Estamos co-creando con ellos. Y cuando co-creamos, lo hacemos todos al mismo tiempo. Pásala, me parece genial. Co-creamos juntos, entonces la música, ¿verdad? Está en la clase. Por ejemplo, en esta diapositiva, estaba sugiriéndoles que el arte es un arma de construcción masiva. No es para destruir, es para construir algo, una mirada. Y en esa construcción, la música. En esa construcción, la escultura, el movimiento, no están desligados. Cuando hay una preocupación, como en este caso era el racismo en Estados Unidos, no había una distancia entre el jazz de John Coltrane, por ejemplo, y la danza, y las Panteras Negras, y los discursos políticos, y entonces veíamos todo el movimiento completo. A los artistas de todas las variedades hablando sobre una misma preocupación. Y ahí es donde está como la clave en la investigación de cuál es esa preocupación que tenemos en común.
Pasemos a la siguiente. No sé si voy muy rápido y de pronto me sobre el tiempo para que ustedes hagan más preguntas, por favor. Bueno, ahora sí. Las cosas son, se miran como desde donde vengan, ¿verdad? No siempre el arte ha sido constructivo. Depende de quién esté utilizando la herramienta. Hay obras que son originadas en una decisión del Estado. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es una ilustración para CONAMAJ, que pertenece al Poder Judicial. Y su interés es comunicarle al público que el Poder Judicial abraza todas las diferentes expresiones en convivencia. Entonces, eso es lo que trata de expresar este dibujo. Pero es un tema que le interesa al Estado promover. Es una publicidad del Estado. No es una preocupación de sus habitantes exactamente. Pero habría que preguntarles a los habitantes cómo sienten ellos que realmente les está funcionando el Poder Judicial, ¿verdad? Es como cuando uno está colegiado en algún colegio y el colegio, en vez de ayudar al colegiado, ayuda al cliente, eso pasa, ¿verdad? Son cosas así. En este caso, a veces, la institucionalidad, como decía Fraisa, juega un papel sumamente importante. De ahí que le agradezco tanto a la Dirección de Vida Estudiantil por la creación del FEA. Porque si no es a través de ese tipo de mecanismos establecidos y que tengan una legalidad y un presupuesto y un horario, ¿verdad?, para cumplir una serie de objetivos, no es suficiente con las intenciones. A veces, podemos decir, vamos a promover la lectura y hacemos 5 o 6 MUPIPs que dicen, todos leemos, o los futbolistas leen, o la gente que famosa lee, ¿verdad? Y entonces ya lea usted también. Eso no funciona. Tenemos que crear una sistematización, como decían los compañeros. Esta es la hora, este es el lugar, y aquí, en este momento, vamos a leer, ¿verdad? Ese es como el tipo de prácticas que tenemos que instalar. Esta reparación o este adoctrinamiento también funciona cuando hay denuncias graves. Por ejemplo, cuando hay víctimas de algún abuso o en este caso que les contaba los migrantes. Las decisiones del Estado son demasiado importantes, ¿verdad? Las decisiones del Estado, por ejemplo, el que recibe al niño como un refugiado, cómo lo trata, cómo lo incluye dentro de su comunidad, cómo lo devuelve, porque muchas veces lo hacen, lo devuelven a su país de origen, o cómo lo encierra en una jaula, ¿verdad? También. Todo esto habla no solo de una forma de estética artística, porque esto también es una forma estética y es también un mensaje. Y cómo esto lo va a resolver después el Estado a nivel, ya sea gráfico, de mensajes publicitarios, cómo activamente trata de justificarse. A menudo vemos, por ejemplo, casos, discúlpenme si hablo de política en esta clase, pero a veces vemos cómo un dictador suma una cantidad de personas para que hagan un pasacalles, que es una forma artística instalada en la calle, a favor de las creencias de un partido específico o del poder político o de quien esté en el poder. De manera que el foco que tiene hacia el público, a pesar de que todos saben de que esto es falso, es una forma de utilizar el arte para digamos, fines no muy positivos. Pasemos a la siguiente. Bueno, entonces, aparte del Estado, están los artistas. También recibimos mensajes de los artistas. Este caso es una obra en donde no hay ningún cliente. Nadie me pidió que hiciera este dibujo. A nadie le interesa comprarlo. Pero el artista lo hace porque siente la necesidad de hacerlo, ¿verdad? Que donde quiera que vaya un costarricense lleva por dentro todo esto, ¿verdad?
Y esa sensación de los caminantes, de los nómadas o de la gente que está lejos del país y que necesita percibirse costarricense. Bueno, estas obras originadas por los artistas tienen que ser libres, porque de eso se trata, libre expresión. Una obra no es una obra de arte si es encargada. Yo no siento que lo sea. Bueno, tengo mucho que discutir con los museógrafos al respecto, porque puede que haya cosas muy hermosas y de unas técnicas muy elevadas en soportes inimaginables. Pero son obras por encargo, no son preocupaciones intrínsecas de la comunidad. El artista viene a ser una especie de medium entre la sociedad y el mensaje, ¿verdad? Yo siento que el artista tiene que prepararse, limpiarse de todo para poder comunicar bien, ¿verdad? Para poder absorber el mensaje que siente alrededor de su época. Es muy importante que nuestros chicos observen su entorno, qué es lo que está pasando a su alrededor, y entonces puedan intervenir en ese medio para realmente transformar el pensamiento. Como decía, por ejemplo, ahora José Luis creo que mencionó algo como analizar la letra de una canción. O no sé si fue Fray. Analizar la letra de una canción y qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Y por qué, y si eso a mí me llega o no. O cuando uno dice, esto me gusta. No sé, vi el video de Cicatriz y me gustó. Y entonces uno después en la clase preguntarles a los chicos, no solo mostrarles el video, sino también preguntarles por qué le gusta. El análisis es muy importante. Si alguien te dice, bueno, es que yo juego este videojuego, me encanta este videojuego. Todos los días me meto ahí en red con otros chicos y lo hago. ¿Por qué te gusta? ¿Cuál es la estética que tiene? ¿Qué es lo que te llama la atención? Son los colores, es la vibración, es la violencia. ¿Qué es lo que te atrae? Para que los niños y las niñas vayan descubriendo cuáles son los elementos, la luz, la forma, el color, cuál es el movimiento, cómo es el ritmo, cuáles son sus estrategias para poder comunicarse. Pasemos a la siguiente. Y luego están las más duras de todas, las obras realizadas por las víctimas. Estas no tienen igual. Ver esta obra, por ejemplo, de las personas que han sufrido violaciones a los derechos humanos, no solamente es comunicativa, sino catártica, necesaria, terapéutica. ¿Cuántos niños tenemos en el aula que no sabemos acerca de sus realidades cotidianas? Abrimos la clase y de una vez, página tal del cuaderno de estudios sociales, ¿verdad? Y no hemos preguntado qué les pasó, de dónde vienen, desayunaron, les pegaron antes de llegar a la escuela. ¿Llegaron a tiempo? ¿Por qué no llegaron a tiempo? ¿Qué les pasa diariamente? ¿Con quién viven? ¿Con la abuela? ¿Con un perro? ¿Tienen un hermano? ¿Tienen con quién hablar? ¿Tienen un amigo invisible? ¿Verdad? A veces llegamos ante los estudiantes de una vez con una agenda, ¿verdad? La agenda propuesta por el programa de estudios y nuestra preocupación, y no les hemos preguntado cómo se encuentran. Entonces el arte es sanador para estas personas. Por ejemplo, escuchar esa canción de Diego Torres que cantaron los niños de José Luis, todos de diferentes escuelas, la sinergia que eso puede crear, el positivismo que puede sembrar en el corazón de esos niños, cantar esa canción con estos otros desconocidos iguales a ellos. Entonces, la catarsis a través del arte es muy importante. Y que los niños sepan, además, de otros artistas, que conozcan de la vida de otras personas que han pasado por situaciones similares, que conozcan el arte, por ejemplo, de Banksy, el grafitero, el muralista, que conozcan la obra de Zeynep Tabriz, que hace parkour como una forma de denuncia,
los raperos que son contestatarios, el arte de Ai Weiwei, que fue encarcelado por estar en contra del sistema político. Conocer que hay personas muy valientes. Hay personas que utilizan además la palabra. A mí me parece muy importante el uso de la palabra, porque claro, hago libros, le van a decir. No, porque creo que es una de las cosas que más anhelan los niños pequeños. Cuando yo llego a contar cuentos o a crear libros con los niños de preescolar, estos son los más interesados en aprender a leer y a escribir. Y les parece fascinante el misterio de todas esos garabatos que son las letras. Y hay que dejarlos hacer un diario, hay que proponerles hacer un diario, en donde cuenten en pocos párrafos qué fue lo que sucedió en su vida, qué se dieron cuenta, qué descubrieron. Y no evaluar ese diario a nivel sintáctico, ¿verdad? Sino dejarlos que lo conserven de manera privada, como un trabajo interior. Preocuparnos un poco por esas partes del arte es importante. Porque para ser artistas no hay que aprender a pintar, ni hay que aprender cuáles son los colores primarios y secundarios, terciarios y complementarios. Lo importante es vivir. Entonces, si uno no es consciente de lo que ha vivido, no puede hacer arte. Bueno, entonces sigamos. Estas son algunas imágenes de esta situación en la que hemos estado trabajando. Es duro para mí incluso verlas. Pero bueno, quisiera ir armando una serie de recomendaciones. Uno es pensar en la aptitud que tiene el estudiante, cuál es su habilidad personal, cuál es su forma de ver el mundo. A veces es contemplativa, a veces analítica, a veces es crítica y no necesariamente histriónica. Pasemos a la siguiente. A veces es necesario que el niño tenga el espacio que les digo, catártico, libre. Tiene que ser libre. Lo único que hay que hacer como co-creadores, nosotros los maestros, es darle herramientas, solo herramientas. Un espacio seguro y un tiempo prudente para que ellos creen solos. Durante algunos de los ejercicios, ¿verdad? No me refiero a que el programa tiene que ser así libre y abierto siempre, sino que dar algunos espacios para la meditación personal. Haga usted, exprese su preocupación. Pasemos a la siguiente. Luego, validar sus propios soportes. A veces creemos que si es un video tomado en el celular, entonces no vale. Tiene que ser una obra creada con materiales específicos. O si es un documental que ellos hicieron con fotos, entonces no es válido. No, validar cualquiera que sea su gusto, su tema, su soporte. Si quieren evaluar una forma de comunicación que sea más horizontal, en donde, por ejemplo, se vea la participación de los docentes como actores en el mismo contenido. Si quieren, pasamos a la siguiente. Que las preocupaciones vengan desde ellos y no sean siempre impuestas, ¿verdad? Que lo que lean sea una selección de lo que ellos quieran leer. Que lo que vean en los videos se pueda seleccionar. Que nosotros como docentes propongamos. Estas son las obras que vamos a ver durante este tiempo. ¿Cuáles quiere usted analizar? La siguiente. Y no necesariamente que seamos nosotros siempre los que les indicamos el camino. Es bueno que ellos sepan que el camino es difícil, que no siempre es una burbuja de bienestar. Que sepan lo que está sucediendo con otros niños en otros países. No volvamos nunca más a decir que vale más la vida de un niño costarricense que la vida de un niño iraní o iraquí.
Pasemos a la siguiente. Y dejar que el niño se exprese al vuelo, ¿verdad? Que no le tratemos de colocar lugares comunes amarrados a sus pies, ¿verdad? Porque siempre nosotros estamos como les decía antes, preocupados porque sean nuestros los temas. Pasemos a la otra. Y finalmente que ellos encuentren su propio camino a través del arte. Yo creo que con esto ya he abordado la mayoría de las cosas que quería compartirles. Y me gustaría más bien conocer cuáles son sus consultas. Quedan algunas, creo que quedan algunas diapositivas más. No sé si esta era la última. Creo que quedaba esta otra. En donde lo que quería decir con esta y la siguiente es que también necesitamos saber que el niño no siempre tiene el apoyo de su familia, ¿verdad? A veces se encuentra en solitario. Y modificar cosas o conceptos que ya conocemos, utilizarlos, reubicarlos en nuestra memoria. Por ejemplo, analizar cosas como esta, como el principito, a través de la mirada de un niño migrante puede ser muy interesante. O, por ejemplo, ver la serie de Tío Conejo, que también se las ofrezco gratuitamente en las escuelas, pero analizando si son obras prudentes o no, si es tolerante o no el personaje, ¿verdad? Y no diciendo de una vez, es que Tío Conejo tiene una doble moral y ya, no lo vamos a pasar, ¿verdad? Sino diciendo, bueno, analicemos qué es lo que sucede y ustedes qué harían en esta situación. Bueno, esto es todo lo que quería compartirles. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias a usted, doña Ruth, por esta excelente participación y por estas hermosas ilustraciones que nos hizo reflexionar un poco más. Le pedimos que nos acompañe, por supuesto, a la parte de preguntas y comentarios. Por este momento vamos a abrir un espacio de preguntas para dar a los ponentes algún espacio para responder las inquietudes recopiladas por las compañeras a lo largo del webinario. Doña Fraisa, vamos a dar inicio con usted. Y nos preguntan acá qué elementos debemos transformar o generar los seres humanos para propiciar un medio de danza y el movimiento, una forma de expresión desde edades tempranas en los niños y las niñas. Gracias. Bueno, ya lo dijo en varias oportunidades Ruth y José Luis. Somos artistas innatos. Y la sociedad poco a poco, conforme crecemos, nos va diciendo cuáles son las formas correctas o no. El movimiento es innato y tenemos un cuerpo y con él nos movemos y con él nos conducimos por la vida. Y a eso hay que validarlo y reconocernos como personas capaces. Y si tenemos un instinto, un deseo, una inquietud de movimiento y hay algo que nos genera una chispa que nos puede conducir a una composición, debemos abrazarla. Con personas, con niñas, niños de edades tempranas o los procesos son más desde la improvisación, desde el seguimiento, desde el movimiento auténtico y natural. Y se establecen o podrían darse algunas pautas o acompañamiento, pero siempre validando y permitiendo que el movimiento sea el que el niño y la niña tiene deseo. El reconocimiento entre pares y el seguirse unos a otros empieza a generar un sentido de pertenencia, de comunidad y de grupo. Y la danza, eso es importante decirlo, recalcarlo y que nos vayamos con esa idea. La danza es comunidad. Bailamos con este cuerpo, con el propio cuerpo, pero la danza es del colectivo. La danza la compartimos y encuentra significancia cuando sucede
entre grupos. Y entonces nos estamos moviendo, o el niño, la niña está bailando y se unen más personas y de repente encuentran coincidencias o se imitan unos a otros. La imitación es un, es una forma natural, intuitiva de aprender también. Sin embargo, ahí hay que ser muy cuidadoso con la imitación, porque no se trata de ser iguales. La esencia de cada persona bailarina tiene que estar presente siempre, así estemos haciendo la misma forma. Con personas jóvenes, el movimiento, o con niños y niñas, el movimiento y los procesos de creación tienen que permitir la improvisación, la espontaneidad, el movimiento auténtico y no juzgar. Y es difícil para personas mediadoras, para personas que estamos guiando procesos, porque ya fuimos dañados y por muy duro que eso suene, ya fuimos dañados y tenemos normas y buscamos siempre lo que es correcto y lo que está bien. Es un ejercicio incluso propio el no juzgar y permitir la libre expresión. Muchas gracias, doña Fraiza, por su aporte. Continuamos con una pregunta que nos hacen un poco para los tres, entonces de pronto la voy a generar acá. Continuamos con doña Fraiza que nos responda y posteriormente con don Luis podemos empezar por esta pregunta y luego continuamos. Dicen, ¿qué beneficios tienen para las personas estudiantes vivir la experiencia desde el arte, desde el teatro, desde la danza, desde la música? ¿Y cómo cambia la forma de pensar y vivir las, de las personas estudiantes? Por acá esta pregunta nos la hacen a los tres, entonces vamos a continuar con doña Fraiza y continuamos de seguido con don Luis. Muchas gracias. La empatía. Puedes sentir lo que está sucediendo alrededor. Decía ahora en el espacio que somos la historia de vida y somos las otras personas, somos nuestro círculo. Cuando entras en este mundo, y citando a José Luis, una vez que entramos aquí no hay salida, afecta el resto de los aspectos de la vida humana. ¿Cómo observas? La observación es una de las cosas en las que empiezas a abrirte más hacia la sensibilidad. Cuando observas, no vuelves a ver con la misma mirada. Entonces percibes el dolor, percibes la risa, te afectas y entonces tienes la necesidad y el deseo de decir a través del arte. Y el arte te permite ver las realidades del mundo y de la vida colocado de una manera narrativa, estética, sí, para ser un producto artístico, para ser una obra, que te la expone de una manera que puede ser tan agradable, que te lleve a reflexionar, que necesita un cambio, como también puede ser tan chocante y agresiva, que te señale también que necesita haber un cambio. Te abre la sensibilidad. Gracias, doña Fraiza. Muy amable. Tal vez eso está tan amable de repetirme la pregunta, que en ese momento el internet se dio un pasadito y no escuché. Claro, con mucho gusto. Dice que qué beneficios tiene para la persona estudiante que pueda experimentar la danza, el teatro, la música, ¿verdad? Y cómo cambian las formas de pensar y vivir para las personas estudiantes, estas experiencias. A mí siempre me gusta buscar ejemplos de cosas que me han pasado, ¿verdad? Que es como lo más inmediato y lo más vivencial. Pues, precisamente la semana pasada empezamos a ver un poco de rima y verso, ¿verdad? En los temas de educación musical. Hay chicos que uno los determina más rápido, los nombres, ¿verdad? Casi siempre los que son más inquietillos, uno se aprende el nombre primero. Pero hay otros que de repente pasan desapercibidos, ¿verdad? Más en el caso, yo le doy clases a toda la escuela
son 800 niños por semana, o sea, es muy complicado a veces aprenderse los nombres de todos. Pero el mejor ejemplo de que el arte es maravilloso y te genera cosas que no veo o creo que pueda generar otra disciplina, digámoslo así, otra área de la humanidad, es que cuando estábamos viendo este tema de versos y rimas, los chicos empezaron a jugar, a intentar hacer sus versos y sus rimas, y se levantó 5 o 6 veces un niño que yo ni recordaba que estaba en esa clase, nunca lo había visto. Y se levantó 6 veces a que le revisara, le revisé el texto del verso, al día siguiente me buscó en el aula de profesores y al día siguiente me estaba buscando otra vez porque hizo un clic con la poesía y con la rima maravilloso y ahora no me lo quito encima, ¿verdad? Porque anda detrás, porque quiere hacer rima, porque quiere hacer canciones. O sea, eso es automático y es mágico. Yo creo que la receta es que hay que promover en todas las instituciones de Costa Rica que se dé música, que se dé artes plásticas, que se dé buen español, que se dé danza, teatro, ojalá se dieran todas las disciplinas artísticas en las escuelas, porque estamos dejando a un montón de talentos. Esto de un poco hablaba también con compañeros sobre la atención a la alta dotación en las escuelas. Bueno, esta es un área que está completamente desatendida, o está muy desatendida. ¿Por qué? Porque estos mecanismos de integración que tienen las artes son automáticos, son inmediatos y son mágicos. Todos los beneficios, o sea, no podría enumerar 10, hay miles de beneficios. Muchas gracias, don José Luis. Acá aparece una pregunta más, dice, ¿cómo lograr una cercanía con la música y el teatro en los espacios cotidianos en los que se desenvuelven las personas estudiantes? Por ejemplo, el aula, los recreos, entre otras. Tal vez ahí me adelanto yo y cuento una experiencia precisamente en este momento. Yo estoy en una institución en Heredia que no conocía, vengo por primera vez porque la escuela decidió celebrar el día del libro con una obra de teatro. Entonces, aquí yo estoy en el webinario y ahí abajo están mis compañeros presentando un espectáculo teatral. Para muchos estudiantes es la primera vez que ven una obra de teatro. Entonces, esto es una opción, ¿verdad? La apreciación de arte es una oportunidad. Y como lo decía ahora hay muchas herramientas a nivel tecnológico, pero también hay muchas herramientas a nivel vivencial. Generar estos pequeños acercamientos en lo cotidiano parte también de cuál es el acercamiento que estamos haciendo nosotros como docentes, como centros educativos, a las artes. Tanta gente, yo no recuerdo haber visto, por ejemplo, un espectáculo de danza hasta que me metí a estudiar teatro y fui en algún momento. Nunca lo vi cuando era niño en una escuela. No recuerdo haber ido a ver la orquesta sinfónica, por ejemplo. Esas experimentaciones y esas oportunidades que se dan desde las instituciones tienen que ser muy recurrentes. Estas giras extramuro a museos, a centros culturales, a teatros, actividades al aire libre, y automáticamente, y como lo decía Fraiza, porque somos artistas natos, esto se va a empezar a proyectar en las escuelas. El chico que quiere participar en el acto cívico leyendo el motivo, no es cualquiera, no son todos. Ese chico tiene esa necesidad, tiene esa iniciativa, tiene esa gana. El chico que uno le dice, ¿quién quiere cantar? ¡Yo! Ese chico es el que tiene esa iniciativa nata. Entonces, nuestro ambiente natural escolar, eso aflora, pero si no damos alternativas, si no proponemos espacios, no nos vamos a dar cuenta nunca dónde están esas personas que trazan ese camino. Y hablo de arte porque es lo que estamos hablando hoy, pero lo mismo pasa en el deporte, lo mismo pasa en la ciencia, lo mismo pasa en la informática. Muchas gracias, José Luis, por sus aportes. Doña Ruth, continuamos con usted. Iniciamos con la pregunta colectiva que nos hicieron sobre los beneficios de las personas estudiantes al practicar estas disciplinas y efectivamente sobre cómo cambian las formas de pensar y de vivir.
Sí, son miles, millones de beneficios, como dijo José Luis, es difícil decir, pero mis favoritos. Entre ellos está la conciencia de uno mismo, del otro y del entorno. Creo que ser consciente del momento presente es increíble. Cuando uno baila, no puede pensar en nada más. Tiene que pensar solo en su movimiento, en el paso que está dando, concentrarse en el disfrute de ese segundo, en la interpretación de esa nota musical. Cuando está en el teatro, no puede pensar en otra cosa, tiene que interpretar ese personaje, investirse de ese personaje. Tienes que estar ahí, tienes que estar presente. No es virtualidad, es la realidad pura. El arte, cuando estás pintando, en ese momento que estás produciendo, hay como, no sé, una posesión del espíritu humano impresionante. Dicen que los artistas se parecen un poco a los criminales, que cuando uno llega y les pregunta por qué hicieron lo que hicieron, no saben, y cómo lo hicieron, tampoco saben, y cuándo lo hicieron, y estaban fuera de sí, ¿verdad? Y es así. Cuando estás bailando, estás fuera de voz, cuando estás cantando o estás haciendo un poema, no sabes por qué te rimó esa palabra con aquella otra, ¿verdad? Es porque estaban dentro de vos esas experiencias y de pronto así afloran. Entonces, creo que ahora con tanta cosa virtual que tenemos a todo alrededor, el arte nos rescata hacia una presencialidad y hacia una conciencia de este momento, del momento en que estamos vivos, que finalmente es lo único que hay. No hay pasado, el pasado ya se fue, el futuro no sabemos, pero este momento, ¿cómo lo vamos a interpretar? Pero el que está esculpiendo en ese momento está solo esculpiendo. A veces su mente puede estar hacia adentro divagando. A veces el que está bailando está tal vez conversando con su pareja o con el grupo con el que está bailando para ir coordinándose, pero no está más adelante ni tampoco más atrás. Está en ese momento, siendo consciente de ese momento. Eso es lo que a mí más me gusta, por lo menos es lo que recomiendo. Y como preguntaron que era para el recreo, creo que es la mejor forma de recrearse. Realmente uno se recrea, se vuelve a ser a uno mismo. Muchas gracias, doña Ruth, por sus aportes. Por acá, una última pregunta. Dice que, bueno, brevemente, ¿por qué es necesario que los niños y las niñas puedan vivir la experiencia de pintar, colorear, esculpir, leer cuentos, imaginar y crear? Bueno, voy a lanzarme yo porque creo que los cuentos es algo que hago muy a menudo. Si está usted de acuerdo. Adelante, la pregunta era para usted en efecto. Ah, perfecto, gracias. Sí. Es que no crea, uno puede contar y narrar cosas cantando, puede hacer un cuento y hacer una novela y hacer un guión policíaco bailando. No solo se cuenta con dibujos y con palabras, uno cuenta con de todo. Uno lee las estrellas, dibuja las constelaciones, uno lee las mareas y sabe si va o no a pescar. La lectura de las cosas tiene muchos idiomas. Uno es ese, el escrito. ¿Por qué es bueno leer? Porque es una forma de experimentar la vida de otro. Otro le pasó eso, le sucedieron una serie de acontecimientos y uno cuando lo lee es como si uno mismo los hubiera vivido. Entonces se ahorró de ese tiempo, no tuvo que pasar por la pena. Ya sabe cómo descubrir en una situación parecida a la de ese protagonista algunas respuestas. Entre uno más lee, más respuestas tiene para los diferentes problemas o circunstancias a las que se enfrente. A veces cuando nuestro marco de referencia es muy reducido, entonces respondemos a las crisis con A y B, el plan A y el plan B, y si no funcionó este y no funciona el otro, entonces es depresión. Entonces, lo que necesitamos es potenciar la cantidad de respuestas, la cantidad de diseños para una necesidad.
A mí no me gusta colocar las cosas como problemas, sino como circunstancias y necesidades. Y entonces enseñarles a los niños los diseños, los diferentes diseños que han logrado otras personas. ¿Y cuál es la mejor forma? A través de la lectura. De la lectura de una obra de teatro, porque es una lectura de varios sentidos, pero es al final una lectura de un espectáculo de danza o de que yo mismo esté inmerso en ese espectáculo, ¿verdad? Estoy leyendo al final cosas, estoy interpretando. ¿Por qué digo que es así? Porque el lenguaje es la base del pensamiento. Bueno, de esto podemos discutir también. Pero nadie piensa sin palabras, casi siempre uno interpreta. A veces hay cosas que uno no puede decir, no tiene la palabra, no la conoce. Sobre todo cuando estamos hablando de derechos humanos, a veces uno no tiene palabras para expresar su dolor o su vivencia o su agresión. Pero las encuentra en una forma artística, las encuentra. Entonces ese idioma le permite hablar y leer. El idioma que usted encuentre va a lograr permear como una comunicación con el otro. Entonces, pues yo diría que por eso es bueno colorear y leer cuentos y hacer cuentos en muchas distintas maneras. Por ejemplo, damos un taller que es un taller para hacer cuentos y llevó una chica que es actriz al taller y ella me dice, es que lo mío no es dibujar. Entonces yo le dije, bueno, entonces ilustre su libro con fotografías de usted misma interpretando a los personajes. Eso también se puede. No, es que a mí no me gusta mucho leer, pero me gusta grabarme, me gusta escuchar mi voz. Haga un audiolibro, grábese, ¿verdad? Diga lo que tiene que decir. Cuente sus vivencias. A los adultos mayores les encanta ese formato, contar sus vivencias en audios, donde expresan todo lo que sucedió en sus vidas. Entonces, pues, como dijo José Luis, son millones los beneficios. Estos son solo unos cuantos. Aparte de eso, leer y escribir nos abre al mundo entero, ¿verdad? Nos abre un universo. Muchas gracias, doña Ruth, por sus respuestas. No deseamos terminar este espacio sin hacer devolución de los comentarios positivos que nos han dejado en el chat respecto a, para ustedes tres, respecto a sus intervenciones, la importancia de reinventarse por medio del arte. Sin duda alguna, el arte es un semillero, el FEA es un semillero de talentos. Los felicitan por acá sobre sus trabajos, las experiencias, estos espacios son vitales, necesarios, dicen. Son muchos los comentarios que tenemos. Sin duda se los vamos a hacer llegar a ustedes porque esto creemos que es importante también para la retroalimentación. Bueno, por acá es un agradecimiento profundo por parte de las personas que han participado. Las felicitaciones a las personas expositoras y muchas gracias por el conocimiento compartido. Por ahora vamos a dejar acá y vamos a dar un espacio para que nuestra jefa Liliana pueda dar respuesta a algunos comentarios que también nos han dejado en el chat. Sí, gracias Carla y gracias a los expositores por tan lindas experiencias compartidas con cada uno de nosotros. Efectivamente, hemos recibido varias consultas, muchas de ellas relacionadas con el tema de la virtualidad y la presencialidad del festival. Y en este sentido, sí queremos, creemos importante indicar que efectivamente esta situación de la virtualidad y la presencialidad se valoró en su momento por la misma situación de la pandemia, pues muchas de las actividades artísticas efectivamente implican un riesgo por el contacto tan cercano que se da en los ensayos y en las prácticas, ¿verdad? Por eso en su momento se hizo la recomendación virtual. Aún así, tomando en cuenta, digamos, las modificaciones, los procesos que se van desarrollando, en el mismo artículo 13 del reglamento se indica que en caso de que se lleguen a tener las condiciones adecuadas que permitan realizar una etapa incitacional
y o actividades propias del festival de manera presencial, se iban a realizar las coordinaciones respectivas para su realización. En ese sentido, se ha venido valorando e ir incorporando poco a poco actividades artísticas presenciales, siempre y cuando se respeten todos los lineamientos y protocolos que el MEP y el Ministerio de Salud mantienen vigentes sobre esta situación. Y en ese sentido, cada centro educativo debería, o en caso de realizarse la presencialidad, garantizar que se cumpla con estos requerimientos de acuerdo a las condiciones o características que cada uno de los centros educativos tiene. Acá lo importante es mantener la importancia de dar la oportunidad para que la población estudiantil se exprese a través del arte, y el FEA ha sido una. Y recordar que el FEA ha sido una de las actividades de mayor participación antes y durante la pandemia. De alguna manera, eso demuestra también el interés de la comunidad educativa en su realización, y esperamos que así se siga dando. Así es que, pues, cada centro educativo va a ir valorando esto. También, con respecto a otras preguntas, es igual en la página web del Ministerio, ustedes van a encontrar toda la información necesaria para la ejecución del festival. Recordar que según calendario escolar, el festival está para ser implementado durante todo el curso lectivo del año 2022, ¿verdad? O sea, no hay una fecha límite, que sean 2 o 3 meses, por ser una etapa institucional, pues se dejó abierto para que, según las condiciones y requerimientos y otras actividades del Ministerio, pues se pueda ejecutar en cualquier momento. La participación, recordar igual que la participación en el festival es voluntaria, personal, no debe imponerse, y que el tema siempre es una sugerencia para la creación artística, ¿verdad? O sea, no se vea como una limitante para la creación artística de la población estudiantil, es una sugerencia, simple y sencillamente. Gracias. Muchas gracias, doña Liliana, por sus aportes. A continuación, les compartimos los enlaces y correos para cualquier consulta adicional. En el chat también han puesto los enlaces y los correos de las páginas de las personas expositoras para información. Para una mejora continua, les solicitamos ingresar al siguiente enlace y nos colaboren con la evaluación del evento, ingresando al formulario que les compartimos en el chat. La grabación de este webinario estará disponible a partir de la próxima semana en YouTube, en el canal de Educatico, en el playlist Acercándonos a la Convivencia. Estamos dando cierre a esta actividad. Muchísimas gracias a las personas que han sido parte de este proceso, a todas las personas participantes. Desde ya extendemos una cordial invitación a los próximos webinarios que el Departamento de Convivencia Estudiantil continúa organizando. Que tengan un lindo día. Muchas gracias.